La meca urbana. La meca urbana. Se activa la campanita de notificaciones. Esta es la meca urbana. Vamos rápido al contenido principal que es las declaraciones que ha dado Ari sobre lo que trae su nuevo álbum de manera directa y a través de una conversación, pues posteriormente con un medio de comunicación en Puerto Rico. Así que vamos a escuchar lo que dice el máximo líder. ¿Cuáles son las colaboraciones que están pautadas para el álbum que sale en el día de hoy a nivel mundial? Chicos, Chico, no, no, eso aparte el plan. Pero en el álbum está Papi el Conejo, estaba Pacho demasiado el reggaetón, Tiny produjo, está Mike Tower, está Sech, está Rabo Alejandro, Nati Natacha con Becky, tú sabes que ellas dos cuando se juntan es otro es otro nivel, eh, papi la canción con People, tienes que escuchar ese viaje que hicimos papi, de otro nivel, el Alfa y Lil Jon, eh, con un papi, un man boteo de, de hecho, un sandungueo brutal, pero deja, deja que lo escuche, otro nivel, Ahí está, gracias a nuestra gente de Mikey Backstage que suministró ese video, obviamente. Eh, y, y esto es una conversación un poquito privada, no sé cómo se filtró esa conversación de Darryl Yankee, porque se escucha que él está comiendo, está... ocho papi, el, el, el conejo humano, tú o sabes, le metió durísimo. Eh, en verdad, en verdad. <laughs> eh, pero eh, dar Yang aquí acaba de dar ya los detalles finales que salen el día de hoy. El, el álbum a nivel mundial. Si usted no ha hecho todavía el pre-save, eh, le invito a hacerlo. Vamos a, a, a apoyar al máximo líder. Eh, viene por ahí la gira también. Y posteriormente, a eso también. Pues los temas y los videos oficiales de este álbum. Que me imagino que todos los temas tienen su video oficial. Tienen su, eh, ¿verdad? Eh, por decirlo así. Eh, su visual y su estrategia preparada, lo que no podía faltar realmente, eh, que mucha gente entiende que quizás ya que no le dio participación a artistas que debieron estar ahí, que son top trending, por ejemplo, como hablábamos de Teo Calderón. Que de, Dar Yankee nunca ha grabado con Tego, no se grabó tampoco con Anuel para este álbum, hasta donde tengo entendido, no se grabó con Usuna, eh, artista de la categoría, con el único que se grabó de esa, de esa generación fue con el conejo Bad Bunny, eh, grabó también con My Towers, vemos ahí, eh, escuchamos ahí, así que vamos a escuchar de nuevo, por última vez ya la parte donde él habla de las colaboraciones oficiales que trae el álbum Legendary, vamos a escuchar ahí. Chico, Chico, no, no ese parte, parte del plan, pero, pero en en el álbum estaba papi conejo, estaba demasiado de reggaetón, Tiny produjo, está Mike Tower, está Sage, está Rabo Alejandro, Nati Natacha con Becky, tú sabes que ellas dos cuando se juntan es otro, de otro nivel, eh, papi, la canción con people tienes que escuchar ese viaje que hicimos, papi, de otro nivel, el Alfa y Lil John. Eh, con un papi un boteo de un usando un huevo brutal pero deja deja que lo escuche otro nivel esto sale hoy a nivel mundial Legendary Dari Yankee que trae su nuevo álbum el último álbum eh, que vamos a escuchar del máximo lío de Dari Yankee manténgase cerca activa la campanita de notificaciones esta es la Meca Urbana la Meca Urbana la Meca Urbana